Colombia básicamente busca dar la respuesta a una cantidad de inquietudes que tienen los colombianos, tanto dentro y fuera de él. Hemos reunido un grupo de personajes interesantes de diferentes sectores políticos y sociales de Colombia para responder esa pregunta y llegar a una conclusión final de cómo vemos a Colombia nosotros los colombianos. La política colombiana es una política enérgica, es una política de debate, de discusión, pero en donde las ideas a veces no brillan mucho porque son en muchos casos exterminadas o en otros casos también censuradas. Políticamente hablando, Colombia es un país muy rico, es un país que siempre está en una constante discusión sobre qué es el futuro del país, cómo se van a solucionar los grandes retos que tiene Colombia actualmente, y creo que toda la sociedad colombiana participa actualmente y activamente en el futuro político del país. Pero finalmente lo más importante de señalar es que hay ciertos sectores de la ciudadanía colombiana que no participan en la política precisamente porque se sienten que no hay lugar a la participación, que hay sectores políticos en Colombia que manipulan el poder y no dejan que ciertas bases políticas y sectores de renovación puedan presentar sus ideas. Y dentro de ese entorno se generan fenómenos políticos que muchas veces son no muy positivos para el país, como el caso de Gustavo Petro, que son factores que en vez de aportarle a la ciudad le han quitado, como el caso de Bogotá, que le han quitado progreso y desarrollo por una concentración de ideas de centro izquierda y izquierda radical que han destruido a la ciudad de Bogotá. Pero todo ese debate político que hay en el país es lo que enriquece el escenario, que tanto sectores de derecha, izquierda y de centro logren participar en el debate electoral, aunque recientemente y actualmente vemos cómo el país va cogiendo un rumbo más parecido al de Venezuela que a la Colombia de hace unos 4 o 5 años. Políticamente hablando, yo veo a Colombia como una sociedad muy dinámica, donde hay un debate vigoroso, una sociedad que está permanentemente en cuestionamiento, donde yo diría que todo se discute, se pone sobre la mesa, hay un debate interesante, hay instituciones que tienen la oportunidad de pronunciarse, a veces bien, a veces no tan bien. Yo veo a Colombia como un país que está en cambio, que está permanentemente buscando mejorar, perfeccionar, con grandes desafíos, con vacíos enormes. Además, cuando uno habla de Colombia, la verdad es que tiene que tener en cuenta que hay varias Colombias. Hay una Colombia que es urbana, otra rural, hay una Colombia que es yo diría muy educada y muy formal, hay otra que es bastante violenta, hay una Colombia con instituciones y hay otra donde creo que lo que rige es la ley del más fuerte, de tal modo que es difícil realmente hablar de Colombia. Yo me atrevería a decir que sigue siendo la gran Colombia, es un país realmente que seduce, que atrae mucho por sus contradicciones y por sus enormes posibilidades, pero que normalmente avanza un paso y a veces retrocede dos. En el tema político estamos viviendo un proceso de búsqueda de la salida política del conflicto armado a través de los diálogos de La Habana. Y esto obviamente cambiaría totalmente el entorno y el paisaje político colombiano, que durante muchos años ha estado señalado por el impacto de la violencia sobre el ejercicio de la política, sobre el comportamiento del Estado, sobre las prioridades presupuestales. La FARC es un grupo terrorista que evidentemente ha masacrado y violentado los intereses del pueblo colombiano durante décadas. La tendencia o la idea de que la FARC es un grupo que protege al pueblo es totalmente una ironía en la medida en que no lo ha hecho y se ha dedicado a defender sus propios intereses y de aquellos sectores oscuros que dirigen este grupo terrorista. Hoy por hoy la FARC está en un proceso de paz con el gobierno nacional, con el gobierno de Juan Manuel Santos, buscando una reconciliación entre aquellos sectores en conflicto, pero lo más importante de señalar es el hecho de que la paz es importante, todos los colombianos queremos la paz, pero el tema es a qué costo la vamos a alcanzar, de qué manera vamos a lograr reinsertar a esos guerrilleros a la vida civil y si el pueblo colombiano va a permitir o va a aceptar que terroristas que han masacrado a todo el país durante décadas
estén sentados en el Congreso de la República. ¿Qué escenarios va a tener eso? ¿Qué consecuencias? No lo vamos a saber todavía. Lo único cierto es de que se va a mandar el mensaje nefasto de que el delito paga y que matar y masacrar personas inocentes al final de cuentas es más beneficioso que rendirse ante la justicia. Entonces, si no hay justicia, no hay reparación y la FARC sale finalmente con un proceso donde hay total impunidad, entonces estamos ante una evidente burla al país y a la comunidad internacional. Si Juan Manuel Santos logra salirse con la suya y declarar el narcotráfico como un delito político para evitar que la guerrilla de las FARC sea extraditada a los Estados Unidos, también estamos hablando de escenarios bastante complicados y nefastos. Una cosa es querer la paz y otra cosa muy distinta es buscarla al costo que sea, rindiendo al país ante un grupo de criminales. Yo creo que un proceso de paz sin duda ayuda. ¿Qué duda cabe que millones de colombianos han sufrido a raíz del conflicto? De forma tal que si se llega a un genuino acuerdo, un acuerdo que implique una real desmovilización, no una farsa, como fue las negociaciones con el paramilitarismo durante el gobierno de Uribe, yo creo que se habrá logrado muchísimo para la paz, para el progreso de Colombia. Pero paralelamente a esto, Colombia requiere de desarrollo institucional. Con o sin acuerdo de paz, si Colombia no logra establecer sus instituciones democráticas, y me refiero fundamentalmente a la administración de justicia, en zonas del país que han sido históricamente abandonadas, en zonas rurales donde, como ya dije, gana o tiene más fuerza o gobierna la ley del más fuerte, si eso no logra conquistarse a través del ejercicio de una administración de justicia capaz de ofrecer acceso a la justicia y de ofrecer garantías que todos, independientemente de su posición social, de su afiliación ideológica o del color de su piel, todos están sujetos a las mismas reglas y responden ante el imperio de la ley. Si ese principio no se logra implantar en Colombia a nivel nacional, es muy difícil realmente conseguir progresos en materia de derechos humanos. Yo creo que el FARC puede tener paz con el gobierno, pero yo tengo una gran preocupación si el gobierno tiene paz completamente con el FARC. Eso va a llevar otros problemas a Colombia. Por ejemplo, si ellos se meten en las elecciones, yo creo que puede ser como en lo que pasó en Venezuela. Okay. Yo creo que populismo es una gran amenaza porque hay caudillos allá como Chávez era, como Maduro ahora, Evo Morales, Rafael Correa, y yo tengo preocupaciones si el FARC tenía un populista a sí mismo. Okay. Es posible que él puede decir, yo voy a dar a ustedes el mundo, correcto, solo voto para mí, como Juan Perón, correcto, en Argentina, Eva Perón. Y Argentina es realmente un desastre ahora, correcto, con respecto a la economía y relaciones con los Estados Unidos y muchos otros a través del mundo. También con Venezuela. Venezuela es realmente destruido bajo el régimen de Hugo Chávez. Eso es supuestamente revolución. Mucha gente dice que Hugo Chávez ama a los pobres y él amaba. Lo mismo cosa con presidente Maduro. Él ama a los pobres. Correcto. Y yo siempre estoy diciendo, sí, es la verdad. Él quiere que todo el mundo es pobre. Hay algo que desde la tribuna colos.com y de ciertos sectores donde hemos tenido la oportunidad de hablar y presentar nuestra ideología, hemos dejado en claro de que no puede haber participación política mientras no haya acceso real a los medios de comunicación y mientras sectores políticos de la base de la renovación no tengan acceso a los medios de comunicación, es difícil hablar de democracia o en el peor de los casos es imposible hablar de que la gente pueda acceder a medios de comunicación objetivos. Eso sumado al hecho de que la mayoría de los medios de comunicación están totalmente amordazados por la cantidad de contratos que son dados por parte del Estado para de una y otra manera comprar conciencias
y evitar que los medios de comunicación cumplan un su objetivo final, que es ser independientes y brindar la información imparcial y decidida que le informe a los ciudadanos lo que realmente está sucediendo. Entonces los medios de comunicación deben tener un fin final, que es informar de manera independiente y veraz. Y obviamente hay otro factor, que es el factor de la pauta publicitaria, que sin eso no pueden subsistir los medios de comunicación. Pero se debe buscar un equilibrio para que la información sea lo más independiente posible, sin afectar a los ciudadanos, y que los ciudadanos puedan confiar en su medio de comunicación. En este caso, en Colombia estamos hablando de RCN, Caracol y otros medios de comunicación importantes que sin esa pauta no pueden sobrevivir, pero estos medios también deben ser conscientes de su obligación fundamental de mantener su independencia y de abrirle los medios, abrir los micrófonos a sectores independientes que muchas veces son cerrados y censurados por esa misma clase dirigente que los tiene arrodillados con esta cantidad de contratos. Bueno, los medios en Colombia, y especialmente los audiovisuales, se dejan tentar por el acceso al poder. Salvo, yo diría, durante la administración, por ejemplo, del presidente Samper, que fueron sumamente críticos y tomaron distancia, lo cual me pareció muy saludable, e informaban tanto a nivel nacional o internacionalmente de la crisis que se dio durante esos años a raíz de las investigaciones sobre el narcotráfico y sus influencias en las elecciones, en todo el proceso electoral que llevó al poder al presidente Samper. Durante la administración del presidente Pastrana, yo sí creo que los medios también buscaron informar con grado de objetividad, con un nivel crítico, especialmente en torno a las negociaciones en el Caguán, con los líderes de las guerrillas. Yo sí creo que durante la administración del presidente Uribe, durante los dos periodos que gobernó el presidente Uribe, en gran medida los medios, especialmente los audiovisuales, fueron prácticamente portavoces del gobierno de esa época. Hoy los medios me parece que están con una agenda bastante más plural y dan cuenta de los hechos que se suceden en Colombia, en gran medida sin agenda, dándole un espacio obviamente al gobierno, pero también a las voces críticas y expresando los distintos puntos de vista, las distintas caras que tiene un problema o una noticia para los colombianos que están tanto al interior como fuera de Colombia. Bueno, yo desde que nunca me he desligado de Colombia. Al contrario, cuando uno sale de Colombia se aferra más, pues esa ha sido mi experiencia. Al comienzo siempre había una sola emisora. Pero me di cuenta que no era un buen negocio como colombiano uno solamente estar pegado a un solo medio de comunicación. Entonces, desde hace ya varios años que yo durante el día oigo... ¿Puedo decir emisoras? Por supuesto. Ok, oigo la FM, oigo la W, oigo La Hora de la Verdad con Fernando Londoño, oigo RCN, La Básica, Caracol. De todas oigo un poquito porque me interesa ver el enfoque que le está dando cada uno. Entonces uno, cuando se pone en ese ejercicio, realmente ve que se muestra con una óptica, algunos similar, otra totalmente diferente, otra se ve muy parcializada. El tiempo considero que se ha vuelto como el diario oficial, como la oficina de prensa del gobierno. Hay emisoras regionales que a veces yo me tomo el trabajo de oír, ¿no? Que la cariñosa, que no, porque sigo mucho, muy de... Pero eso lo hace más que todo vía internet. Yo lo hago con mi iPhone, okay, a través de Wonder Radio, y es muy fácil. Entonces tengo como esa facilidad y oigo en las regiones la problemática que hay, que es muy difícil. O sea, la persona que está en el exterior se limita a abrir el Tiempo, que es el diario más leído, entonces lo que diga el Tiempo es la voz, correcto. Es ley. Uh-huh. Y no, realmente no. O sea, eso es algo que tienen que saber los colombianos y la gente en el exterior. Y yo aquí me he puesto como en esa tarea. Cuando a veces termino conversando con un extranjero sobre el tema de Colombia, entonces ellos me dan el enfoque que siempre aparece en el Tiempo o en Revista Semana. Correcto. Digo, no, chequeé otras fuentes. Mire esto, es que pasó esto. Ah, entonces como que reaccionan, y hay que crear conciencia en no solamente pegarse a un medio porque está demasiado parcializado. El gran antídoto frente a los abusos y a la corrupción,
yo diría que están dados por dos elementos fundamentales. Uno es la libertad de expresión, es decir, el que exista una prensa, unos medios que puedan ejercer el periodismo con amplia libertad y con garantías. Es un problema muy serio el que en Colombia, muchas veces en zonas rurales, los periodistas sean amenazados, perseguidos, a veces incluso asesinados por el ejercicio del periodismo. Por eso es que es muy importante proteger la labor del periodismo, especialmente el periodismo de investigación, porque eso es lo que saca a la luz y debates y temas que normalmente son ocultados por aquellos que tienen acceso al poder, tienen influencia y cometen abusos de todo tipo, incluso hechos de corrupción. Pero el tema de seguridad es importante reseñar algo que al menos hemos siempre vendido, que es el hecho de que todo ciudadano tiene derecho a estar seguro. Todo ciudadano tiene derecho a tener paz en su localidad, en su barrio, en su comunidad. No podemos seguir bajo la cultura de que no solamente el delito paga, sino que usted dio papaya, usted dio motivo para que lo atracaran, usted dio la razón para que lo mataran o para que lo secuestraran. O sea, esa tendencia de culpar a la víctima y no hacer responsable a las instituciones políticas y policivas del Estado, esa cultura hay que terminarla. Hay que más bien emprender un camino de institucionalizar el tema de la seguridad en Colombia, buscar la manera fundamental o clara de que la seguridad se vuelva parte de nosotros, así como se lo hace parte ir al mercado, ir al doctor o todo ese tipo de necesidades básicas. La seguridad es una de ellas y el Estado debe garantizarla. Y esa política pusilánime de no atacar a la delincuencia con mano dura, porque es que más mano dura trae más represión y trae más violencia, eso es mentira. Todo lo contrario, hay que inculcarle a los niños desde muy chicos la importancia de respetar la ley, de aplicarla, y que la seguridad es un eje central de la convivencia de cualquier comunidad. Sin seguridad no hay desarrollo económico y mucho menos vamos a lograr alcanzar metas importantes a largo plazo. Entonces, hay que lograr institucionalizar una política de seguridad en Colombia para lograr que efectivamente Colombia logre tener una paz estable, si es que se llega a alcanzar la paz, y buscar una comunidad segura y estable, pero en armonía, en donde todos nos respetemos los derechos de cada uno. Yo creo que si uno compara con lo que ocurría en los 80s y en los 90s, Colombia ha ido mejorando. Las atrocidades, las masivas violaciones a derechos humanos, las grandes masacres que se produjeron en esa época, felizmente hoy día no se producen. Y eso es importante destacarlo. También creo que los magnicidios, los asesinatos de líderes políticos, de líderes nacionales que se cometían cuando los carteles estaban en su apogeo en Colombia, y me refiero fundamentalmente a los de Cali y de Medellín, sin que eso signifique que hoy día no existan carteles en Colombia. Pero ese tipo de violencia realmente que causaba terror a nivel nacional y a nivel internacional, felizmente hoy día no está presente en Colombia. A ver, la clave primero que todo es demostrar que hay justicia en el país, que es una justicia operativa. Segundo, que hay inversión social para que efectivamente quienes se desvíen en el camino de la productividad sana puedan efectivamente ser castigados. Tercero, debe haber recursos precisamente que permitan que las ciudades y los campos vuelvan a ser neutralizados y puedan ser efectivamente utilizados por el ciudadano en líneas generales. Ahora, no podemos negar que se requiere del don de la fuerza. Ese don de la fuerza debe ser inteligente, debe ser capacitado, debe ser bien pagado y sobre todo debe ser honesto. Entonces volvió la violencia a esas partes rurales, los campesinos volvieron a desplazarse. ¿Y para dónde van esos campesinos? Para las ciudades. ¿A las ciudades a qué? No hay oportunidades. Entonces, ¿cuál es la alternativa que ellos tienen? La delincuencia común, el crimen y, bueno, sin contar con todas estas bandas, también bandas criminales,
de gente que en algún momento de pronto se desmovilizó, o otros que encuentran ese camino como una manera de sobrevivir por las oportunidades que da, por ejemplo, el tema del microtráfico y estas cosas. Entonces, la seguridad en las ciudades tiene muchísimo que ver con la seguridad a nivel nacional que aplica el gobierno. Vemos el ejemplo de Bogotá, o sea, las FARC, que hace mucho tiempo no estaban a los alrededores de Bogotá, hoy en día han amenazado que están en los alrededores, hay panfletos, cosas de eso, o sea, es una situación muy preocupante. Entonces, desde aquí veo que se ha perdido un poco ese rumbo que llevamos, tal vez no un poco, mucho, porque se ha descuidado la seguridad. Y si no hay políticas claras en materia de seguridad, todo se afecta a la economía, se afecta a la inversión, se afecta al empleo. Entonces, creo que la seguridad es la base de que el resto de políticas públicas que aplique el gobierno sean exitosas. Las cifras de personas asesinadas por ejercer, por ejemplo, el sindicalismo, por trabajar socialmente en comunidades de base, por trabajar con indígenas o con poblaciones afrocolombianas, las cifras de personas asesinadas, digo, también se ha reducido. Sin embargo, el problema continúa. Si uno mira el fenómeno del desplazamiento, por ejemplo, o el retorno de esas personas desplazadas, que son millones, que han perdido, que lo han perdido todo a raíz de la violencia, de los abusos, de tanto de paramilitares como de guerrillas o de narcotraficantes y muchas veces también de agentes del Estado que se ven obligados a abandonar sus sitios de origen. Esas personas no han podido recuperar sus tierras. Hay una legislación muy positiva que es producto del gobierno actual, del presidente Juan Manuel Santos, pero que todavía no logra concretarse, digamos, afectar positivamente a aquellas comunidades. Pues en este momento Cuba y Venezuela están jugando un papel muy importante en la búsqueda de la paz. Digamos que los astros parecen haberse alineado en favor de esta salida que se está tratando de conseguir en Cuba. Y se han alineado porque Cuba y Venezuela y Nicaragua están jugados con el tema de la paz. También no está Noruega, que tiene una amplia experiencia en estos procesos, porque hay un nuevo equilibrio de fuerzas en el espectro militar, porque hay una voluntad del gobierno expresada a través de leyes como la ley de víctimas y la ley de tierras en ponerle dientes a este proceso, pero claro, hay también dificultades. La más importante a mi juicio es que este es un proceso que se está haciendo a espaldas de la sociedad civil, o no hay una participación muy coherente ni orgánica en la sociedad civil, unas consultas esporádicas, pero los procesos históricos recientes de reconciliación demuestran que en la medida en que hay una mayor participación de la sociedad civil, estos acuerdos como el que estamos buscando en La Habana son más permanentes. De todas maneras, yo creo que a este proceso le falta pueblo, le falta que estén todos los actores, porque aunque están todos los que son, no son todos los que deberían estar, como el caso del ELN, que debería estar sentado en la mesa, y le faltan unas propuestas de humanización del conflicto. Si vamos a negociar en medio del conflicto, humanicemos el conflicto para que no haya este sufrimiento de la población civil inocente. Yo creo que ojalá si Colombia y los colombianos tomen las decisiones para asegurar su futuro con éxito, ellos van a seguir el tipo de gobierno que ellos tienen ahora y para minimizar el FARC, no para tener una gran lucha contra el FARC, pero con violencia, pero no para meterles en las elecciones tampoco, porque ellos pueden robarlo. Correcto. Como hemos visto en Venezuela y Cuba y Nicaragua, entonces eso es preocupante. Sobre todo el problema de Cuba radica en la preparación de la guerrilla. Indudablemente de allí parte la guerrilla de la FARC, ya fueron entrenados todos y por eso ellos prefirieron ir a hacer un proceso de paz allá en La Habana, porque ahí se sienten en su patio, se sienten cómodos, protegidos por los Castro, y el tema de Venezuela pues más o menos es afín al de Cuba.
porque Venezuela ha dado abrigo, ha dado techo, ha dado protección a los jefes de la guerrilla. Eso está plenamente comprobado, se dijo en la Organización de Estados Americanos, con todas las pruebas indispensables. Y el pueblo venezolano lo sabe, que allí se la pasan los comandantes de la FARC, protegidos desde allí, dirigiendo la revolución en Colombia, para que destruyan el país, para que sigan secuestrando y para que sigan asesinando a gente inocente. Claro, la reforma de la justicia ha sido una necesidad clamorosa de muchísimos años en Colombia, y acabamos de terminar un periodo en el cual el Congreso estuvo estudiando unas reformas fundamentales a la justicia, pero ya sabemos que eso fracasó, eso se fue a pique. La reforma de la justicia no se dio por asuntos políticos, por la interferencia de la política en los altos tribunales, en las cortes, en el Consejo de Estado. Allí hay un trabajo muy grande que tiene que desarrollar el país, que tienen que desarrollar los partidos políticos y que tiene que desarrollar la sociedad civil. Necesitamos urgentemente una reforma de la justicia. Un país sin justicia es un país que no existe. Y un país en donde sus ciudadanos no tengan acceso a los fundamentales para hacer valer sus derechos es un país fallido, es una democracia fallida. Dentro de ese contexto tenemos que buscar exigirle a los funcionarios públicos, pero desde el presidente hasta el funcionario, que aplica la ley. De que no podemos exigirle a la policía que haga su trabajo cuando la policía lo hace y cuando lo termina haciendo, el delincuente termina libre a los 2 días. Eso no es justicia y mucho menos reparación para las víctimas. Entonces, si tenemos un sistema judicial colombiano que sea efectivo y que garantice la aplicación de la ley, entonces vamos a tener un sistema colombiano eficaz que va a poder garantizar no solamente la reparación a las víctimas, sino también el desarrollo económico, infraestructura, desarrollo de proyectos de gran envergadura, de inversión extranjera, porque entre más estabilidad jurídica tiene un país, más viable económicamente es. Entonces, eso es fundamental que tenemos que mirar todos los colombianos, que sin justicia no tenemos un país viable. Y podemos tener todos los elementos dados para tener una democracia sana, pero sin la justicia es como si no existiéramos. Y eso es algo que tenemos que impulsar desde la ciudadanía, desde la base, la decisión de impulsar que el país y el gobierno, cualquiera que sea, apoye un sistema de justicia mucho más efectivo y bien remunerado. La herramienta, obviamente, más durable, más sostenible, la herramienta que es propia de un Estado de Derecho, de una democracia, es la justicia. Y en eso Colombia ha hecho enormes esfuerzos. En los últimos 20 años ha construido unos aparatos de investigación, fundamentalmente me refiero a la Fiscalía y al CTI, que son los técnicos de investigación judicial, que tienen enorme capacidad. Los Estados Unidos y Europa han ayudado para perfeccionar el trabajo de esa instancia, pero aún así los problemas son de tal envergadura que requieren el seguir desarrollando y fortaleciendo a esa fiscalía, pero también a todo lo que es la administración de justicia, es decir, a los tribunales de justicia, a las cortes, y no me refiero solo a la Corte Constitucional colombiana o a la Suprema Corte de Colombia, también me refiero obviamente a los tribunales a nivel local, a las instancias, a las primeras instancias de conocimiento de un problema penal o civil, o de tipo comercial o laboral. Esas son absolutamente centrales de poder seguir fortaleciendo y apoyando políticamente para que puedan investigar hechos de corrupción. Y sobre esas bases, sobre la base de la sanción penal, creo que es la mejor prevención que se puede hacer para evitar la corrupción y evitar también, por cierto, los abusos. ¿Cómo va Colombia en 10 años, señor Cario? Yo creo que en un progreso muy desarrollado, muy acelerado. Colombia está caminando por un sendero de mucho desarrollo, de mucha organización. En cuanto a la pobreza se refiere, ha habido unos avances importantes, no considerables, pero sí que valen la pena tenerse en cuenta. Y si seguimos con esta ruta, si se logra la paz y si se logra mantener la firmeza de nuestra democracia, yo creo que Colombia estará muy arriba en esos 10 años. Yo tengo grandes esperanzas frente a Colombia. Yo he estado trabajando en Colombia por 25 años, o más quizás. Es un país fascinante, es un país
que siempre sorprende, donde hay personas que se la juegan a fondo por el país, en todos los ámbitos. Hay una capacidad creativa extraordinaria, la calidad del debate público es yo diría considerablemente más elevada que en el resto de América Latina. La calidad de su educación, especialmente en las universidades colombianas, en las áreas que conozco, en el ámbito del derecho, creo que también es marcadamente superior a muchos países en la región. Yo tengo, insisto, grandes ilusiones, grandes esperanzas en el futuro de Colombia, en la medida en que exista el compromiso para afrontar los problemas de fondo que tienen que ver con las desigualdades en Colombia, con las tremendas injusticias, no solo en el ámbito penal, sino también la injusticia social en Colombia, con la marginalidad, con la marginación de zonas campesinas, de los indígenas, de las comunidades afrocolombianas, que no tienen muchas veces el mismo nivel de oportunidades que el resto. Ese país sí creo que tiene un gran futuro por delante. Todavía la distancia entre la teoría y la práctica en Colombia es enorme y hace falta acortar esa distancia, pero sí creo que los colombianos, en la medida en que se unan y logren progresos tangibles en áreas sociales y en áreas políticas, y sobre todo ojalá acabar con el conflicto, pero de un modo real, genuino, no sobre la base de una ficción, creo que Colombia efectivamente va a dar grandes sorpresas va a seguir dando grandes sorpresas en América Latina. Eso es que yo creo que hay una gran esperanza en Colombia. A pesar de toda la brutalidad, a pesar de toda la violencia, esa sociedad sigue viva con valores, yo diría, éticos y valores democráticos que vale la pena seguir desarrollando, cultivando, apelando a esos valores, porque es una sociedad que tiene capacidad de reacción. Colombia es un país maravilloso, Colombia es un país lleno de gente bonita, de gente echada para adelante, como decimos coloquialmente en nuestro país. Lo más importante es hacer un llamado al liderazgo, de que Colombia merece líderes distintos, no líderes de papel, líderes que en su esencia le brinden al país ejemplo, le brinden al país carácter, pero sobre todo le brinden al país la posibilidad de acceder a las necesidades básicas, a los servicios básicos, para poder que tengamos un país estable, seguro, que sea viable económicamente y que podamos garantizar que un joven que quiera acceder a la educación superior pueda estudiar, que la persona que quiere tener un hijo lo pueda tener porque tiene las necesidades básicas garantizadas, pero lo más importante es que como Colombia, como país, como ciudadanos, tenemos que estar todos unidos para alcanzar no solamente la paz, sino la seguridad, la justicia, para poder alcanzar metas mucho más importantes. Tenemos que pensar en grande como país. Colombia es un país con grandes posibilidades, no solamente económicas, sino sociales, en fin. Pero mientras estemos unidos y brille el pluralismo político, brillen las ideas, que es lo más importante, mientras brillen las ideas, mientras brille la posibilidad de que una persona pueda disentir de otra, sin necesidad de irse a las armas o de matarse, y que no nos estemos matando entre hermanos, creo que ese será el país con el que yo sueño. Un país donde brillen las ideas y no las armas, que esa revolución de las ideas brille y no precisamente el conflicto que hemos vivido durante 50 años. Entonces, ese es el país con el que yo sueño y ese es el país que yo veo y que yo quiero ver. Yo no quiero ver un país lleno de políticos mediocres, de políticos que cierran la posibilidad de la participación, y mucho menos un país con políticos que no representan el ideal de la mayoría de los colombianos. Y es hora de que la mayoría de los colombianos empiecen a pensar en líderes de la comunidad, líderes de su base, y empezar a apoyarlos para sacar adelante el país de sus grandes retos que tiene actualmente.